Dios perdona, pero el tiempo no. Escándalo en el mundo del espectáculo. Durante años se ha hablado del distanciamiento entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, y oscuros rumores apuntaban que Florinda Mesa fue el motivo detrás de esa tensa relación. Y a Florinda, cada que se duerme, la velan. A lo mejor ya se murió y no han avisado. Aunque la actriz siempre ha negado los rumores de un romance con Villagrán, él mismo admitió hace 5 meses que sí tuvieron algo antes de que ella formalizara su relación con el fallecido Chespirito. Un triángulo amoroso en la vecindad que ha mantenido a todos en un hilo. Carlos Villagrán reveló en una entrevista que la insistencia de Florinda por una relación seria fue la causa de su distanciamiento y llegó a pedir ayuda a Gómez Bolaños para poner fin a esa relación. Y vaya que terminó con el escándalo. Es verdad que usted anduvo con doña Florinda y yo le contaba la verdad. Dije, no, doña Florinda anduvo conmigo. Lo cierto es que las declaraciones de Kiko llegan a raíz de las veces que Florinda siempre negó su romance y el cansado de ser tachado como un mentiroso salió a aclarar cómo estuvieron las cosas. Obviamente sus palabras no le cayeron nada bien a la también productora, quien lo acusó de mentir y lo tachó de pendejo, provocando un enfrentamiento mediático de proporciones épicas. Pero la polémica no terminó ahí. Se especuló que Florinda Mesa tomaría acciones legales contra Villagrán por difamación, pero ahora ella ha decidido cambiar de parecer. Y en vez de dar una respuesta tajante para alejarse de la polémica, puso los puntos sobre las íes. Sin duda alguna, un verdadero escándalo que sigue dando de qué hablar en la vecindad. Los que se cuelguen de mí para hacerse publicidad, pues vaya, yo los quitas. Que ella anduvo con Carlos Villagrán, no yo anduve con ella. ¡Chusma, chusma! Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Laura G habla de su nuevo puesto como reemplazo de Adamari López en Telemundo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.